tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de la red social de Centro Tenoch. Recuerden que todos los lunes de 1 a 2 de la tarde estamos hablando acerca de temas fundamentales acerca del desarrollo de los emprendedores y de los empresarios en México. Y bueno, pues hoy estoy acompañando a dos grandes consultores. Gracias. Que son del equipo especial de Expertos Apoyándote. Ese proyecto que ya teníamos meses consolidando y ahora ya está en operación. Y bueno, pues tengo al licenciado Sergio Chávez. Sergio, qué bueno que nos acompañaste. Gracias. Y al gran Eric Best, que también ya ha estado con nosotros en las conferencias. Uh-huh. Bueno, Eric nos ha acompañado desde hace cuatro años. Ajá, sí es. Cuando iniciamos haciendo un ciclo de conferencias vía online solamente. Y la verdad es que tanto Eric como Alan, que es su hermano, son nuestros padrinos. Ya. Okay. Realmente nos impulsaron, nos apoyaron en todo ese evento que creció poco a poco. El año pasado ya realizamos las conferencias en auditorios y en sedes importantes, ¿no? De la Ciudad de México. Estuviste en la Torre Mayor, ¿verdad? En la Torre Mayor ahí estuvimos. Ajá. No, ha crecido mucho todo este tema del Centro Tenoch. Sí. Tenoch. Pero bueno, pues ha sido en el apoyo de mucha gente. Sergio, bueno, también has seguido una trayectoria con nosotros y ahora qué bueno que ya te has integrado. Sí, ya finalmente me integro con el grupo. La verdad es que nosotros necesitamos, somos la plataforma más bien tecnológica y le damos el sentido, pero los expertos, nosotros no somos los expertos. Uh-huh. O sea, quienes traen la experiencia de haber recorrido, no sé, entre 20, 30 años de experiencia impulsando a los empresarios son ustedes, ¿no? Y muchos otros colaboradores que están participando en las diferentes secciones. Entonces, es la suma. O sea, hemos ido creciendo porque es la suma de la experiencia de los esfuerzos de todos. De mucha gente, ¿no? Uh-huh. De organismos, incluso el gobierno, que se han ido sumando a esta parte. Perfecto. Pero sí, muy en especial, que desde hace 4 años, cuando estábamos haciendo unos pininos, ahí estaban los best. Pues, siempre un gusto estar aquí. Siempre es un gusto, claro, Fernando. Sí. Y, bueno, platícame un poco. Yo aquí traigo sus currículums, amigos, pero la verdad es que lo que les comenté es, si lo leo todo, se van a dormir, y no porque sean aburridos, sino porque es larguísimo toda la trayectoria de experiencia que tienen. Entonces, por favor, sintetízanos un poco la experiencia que tienes, y un currículum breve para que nos conozcan nuestros amigos. Comencemos con la parte académica. Soy egresado y graduado de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hace ya un buen rato que me titulé. Tengo, de lo más reciente, tengo certificación como consultor Pimejica, consultor de negocios bajo la norma 249 de CONOCER, de la Secretaría de Educación Pública. Y recién terminé un diplomado de competencias empresariales con Adams Capacitación y con Bancomer. Soy un fiel creyente que hay que seguirse preparando, pase lo que pase, porque no hay otra manera de estar al corriente con las nuevas generaciones y con los empresarios. En materia profesional, podemos hablar de que mi carrera empezó el 13 de diciembre de 1965, entonces ya hay un rato circulado. He trabajado en diferentes industrias, diferentes empresas nacionales, multinacionales, y esa experiencia que he adquirido como empleado de empresas, más las certificaciones, más el tiempo que llevo como consultor de negocio, me ha permitido apoyar a micros, pequeñas y medianas empresas a darle la vuelta a las tendencias que tenía y a poder retomar una ruta de crecimiento, una ruta de consolidación de negocio, o una ruta inclusive de apertura de negocio y de crecimiento de la misma. Me ha tocado muchos casos en lo que es reestructuración de empresas, reingeniería de empresas, en el que estaba propiamente fuera del mercado, fuera del negocio, y afortunadamente, gracias a la intervención, a escuchar a la gente, a platicar con la gente, que es una de las premisas principales en la que yo baso mi trabajo de consultor, se pueden identificar las situaciones que afectan a las empresas y consecuencia del cual se identifican las soluciones posibles que hay para eso. Creo que con eso puede bastar. lo voy a ir digiriendo en esta semana. Sí, y Eric, platícanos un poco
Sí, bueno, también empiezo por la trayectoria primero académica. Soy egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Tomé una especialidad en calidad total en aquella época de la calidad japonesa de como tal. Después tomé una especialidad con una empresa que se llama WSA, Wilshut Associates, que tiene que ver con toda la parte del elemento humano, manejo de conflictos, temas de autoconocimiento y de autodeterminación. Ahí hice mucha especialidad, digamos. Y finalmente, bueno, tengo la certificación actual de coaching neurosemántico de Michael Hall. Que pues es como... Esa parte ya la cambiaste, ¿no? Porque a ti te llamó, te gustó, ¿no? Ya incluirla en la parte de tu vida, incluso, ¿no? Pues mira, yo lo que te diría es, tenemos dos currículums. Tenemos el currículum académico y el currículum oculto, diría yo, ¿no? Y te cuento un poco del currículum oculto, ¿no? Yo siempre quise ser biólogo o quería ser psicólogo. Y creo que al final todas esas dos cosas se fueron conjuntando con mi carrera de administración para crear este modelo que se llama bioorganizaciones, ajá, que es ver a las empresas como seres vivos. Las empresas tienen un ciclo de vida, tienen una fase prenatal, neonatal, una infancia, una adolescencia, tienen un envejecimiento. Yo digo que las empresas son seres bio, psicosociales y emocionales como los niños en el kinder. Y a veces están enfermas de enfermedades, llamémosle operativas o llamémosle del cuerpo físico. ¿Les da cáncer a las...? Sí, les da cáncer. O tienen problemas emocionales, tienen problemas energéticos. No es lo mismo la energía vital de una empresa que tiene 1, 2 o 3 años, como los noviazgos. No es lo mismo la energía en un noviazgo de 6 meses que una empresa o un grupo de socios que llevan ya 10 años juntos o que llevan 20 años juntos o una empresa en vejez como tal, ¿no? Hemos escuchado mucho la parte de, oye, tu empresa es un bebé, uh-huh. Y lo tienes que alimentar, ¿no? Sí, o sea, tú ya quieres empezar bebé, a recibir. O sea, ya dame lana, sí, hay que meterle a la empresa. Lo que te puedo decir es que hay toda una prueba, que yo le llamaría la prueba de Apgar, así como los recién nacidos tienen que tener una prueba para ver pues con qué tono muscular nacen, con qué coloración, las pymes, las empresas recién nacidas, pues hay que ver exactamente cómo vienen con la parte de cuántas relaciones o qué tan bien relacionadas están naciendo, qué habilidades comerciales o con qué habilidades comerciales nacen, cómo están en su conocimiento financiero, por ejemplo. Igual que los bebés, si aquí no vas generando puntuación en tu prueba de Apgar, de nacimiento, pues vas perdiendo ahí posibilidades de éxito. Ustedes saben perfectamente que el nivel de mortandad neonatal en las empresas, en las organizaciones, es terrible, ¿no? Sí, 2 años, muchas de ellas. Sí, a veces estamos solamente enamorados de nuestro producto, por ejemplo, estamos muy enamorados de nuestro producto y creemos que con la pasión que tenemos al producto, las cosas van a salir, ¿no? Uh-huh. Y pues se requiere de tener esa disciplina financiera, esa capacidad comercial, esa capacidad de contagio, por solo poner algunos instrumentos de lo que nosotros le llamamos la prueba de Apgar, claro, de las bioorganizaciones, ¿no? Yo creo que hay tanta información hoy en día, tanto en el internet, hay webinars, uh-huh, en YouTube mismo te puedes encontrar un montón de videos de cómo vender, de cómo hacer tu Canvas, de cómo hacer tu análisis FODA. Hay tanta información, lo que nunca se va a sustituir y que siempre es fundamental para de verdad llevar al éxito la empresa, es la experiencia de gente que ya lo hizo. Uh-huh. No nos la puede aportar toda la información en la que estamos inmersos, no la puede aportar, ¿no? A veces los empresarios, microempresarios, pues sienten que no pueden hacer el gasto de contratar a un consultor o un asesor. Y es clásico que les decimos, no es un gasto, es una inversión. Pero a veces piensan que es una... Pues eso es una forma de vender, ¿no? Pero la verdad es que llegas a una empresa en donde ya tienes la experiencia porque has trabajado en otras empresas. ¿Y cuál fue su camino realmente? ¿Qué les pasó? ¿Cómo realmente aplicarlo al mercado? Con esa experiencia llega un consultor, un asesor y la aplica. Y es la mejor oportunidad que tienen para de verdad de avanzar. Pero el primer punto ahí es que el empresario, sea micro, mediano, pequeño, grande, lo que sea, ¿no?, tiene que comprender que la consultoría es una inversión que está haciendo para
rediseñar su negocio, para reestructurarlo, para retomar un camino de crecimiento, para tener un camino de estabilidad, y no es una inversión que va a venir a quitarle el pan a sus empleados. Al contrario, es una herramienta con la cual va a permitir que la empresa tenga muchísima mayor solidez y pueda aspirar a crecer. Exacto. Entonces, ¿y si no la haces? Si no la haces, ¿cómo están? Seguramente pasa un año, dos años, que traes arrastrando todos los problemas y que te están quitando 5 mil, 10 mil pesos mensuales en que no eres eficiente. Que finalmente cuando lo sumas en dos años, dices, con el 10, 20% de esto que he ido perdiendo, yo hubiera pagado la consultoría, mantuviera tal vez el equipo de asesores y mi negocio me estuviera dejando mucho más. Y son muchos los errores que se cometen cuando uno pone un negocio, así lleves los primeros tres años. En los primeros tres años hay mucha arrogancia también, porque es como los niños chiquitos, ¿no? Papá, yo ya sé manejar porque manejo el triciclo, ¿no? O papá, ya me voy a casar, ¿no? Porque estoy en el kinder. Así de arrogantes suelen ser las empresas cuando están iniciando. Y yo creo que un consultor principalmente lo que hace es bajar las mejores prácticas de grandes compañías, las mejores prácticas operativas, las mejores prácticas comerciales. Y si queremos tener resultados profesionales, tenemos que tener prácticas profesionales. Si queremos resultados serios, tenemos que tener comportamientos serios dentro de nuestra empresa. Y cuando la empresa es pequeña, pues a veces eso nos puede costar mucho trabajo o no tenemos el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que un consultor lo único que hace es eso, es bajar prácticas que están en las grandes compañías, y por eso las grandes compañías son grandes compañías, porque siguen esas prácticas en las diferentes áreas. Y con lo que comentas, Eric, es muy importante el hecho de la experiencia del consultor, de saber realmente, o de haber trabajado, perdón, linealmente en varias empresas, de varios rubros, lo que sea necesario, para que puedan realmente entender la problemática que tiene una micro, una pequeña, una mediana empresa, la puedan realmente entender, puedan identificar los puntos de mejora y entonces ya empiecen a aplicar las medidas de mejora que pueden existir. Está muy bien. Vamos a ir a un corte. Cuando regresemos, podríamos platicar acerca de qué prácticas son las primeras que hay que hacer para el negocio. ¿Me parece bien? Algunos análisis, perfecto, diagnóstico que se tiene que hacer. Vamos a un corte y regresamos. En Dayman contamos con tres centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces a Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida.
¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bueno, pues estamos de regreso y vamos a platicar lo que es el plan de negocios. Uh-huh. Pero si me dan oportunidad de comentar acerca de la Expo Pymes, la Expo Pymes 2016 Digital, que es una propuesta de Centro Tenoch en la que se han unido bastantes empresas y organismos. Será en septiembre, de septiembre a diciembre. Son 4 meses, ahora pues va a ser mucho más robusta, ¿no? La navegación es en 360 grados, o sea que uno puede navegar, visitar, como si estuviera realmente en un recinto, es muy cómoda. Es una tecnología nueva que hemos implementado, que incluso en cualquier teléfono celular o en cualquier dispositivo se puede hacer. Ahí van a poder ver en www.expopymes2016.com, ¿verdad? Ahorita que veamos la siguiente diapositiva, vamos a ver algunas de las características principales del evento. Uh-huh. El evento, bueno, esperamos 200,000 visitantes. Estamos buscando que esos 200,000 visitantes sean de muy buena calidad. Es decir, que sean emprendedores, que sean micro, pequeños empresarios que estén buscando cómo desarrollar sus negocios, y medianas empresas. Okay. También van a participar grandes empresas en las mesas de negocio. Vamos a hacer la parte de unir grandes empresas tractoras con las MIPYMES para que las incluyan en su cadena de valor. Pero eso va a ser por citas, como en la antigua Semana PYME, ¿verdad? Uh-huh. Como lo hacían. Okay. Sí. Más de 500 expositores que vamos a tener. Está dividida en 9 ecosistemas. Si tomamos la parte de los ecosistemas, y cada ecosistema puede tener varios pabellones. Entonces, en la siguiente diapositiva, vamos a ver, pues alguna parte, miren, aquí vemos septiembre a diciembre, y la expo que es en, es muy realista la expo, o sea, está renderizada con muy alta calidad, uno puede realmente casi ir a visitar los stands, las edecanes tienen movimiento, los videos en las pantallas LCD muestran el video cuando uno va pasando por los pasillos. Puede darle uno clic al botón y irse a una sección exclusiva de cada expositor, incluso hablar en vivo con ellos por videoconferencia. Es una expo 100% virtual, sí. ¿Lo haces desde tu computadora todo, o desde todo? Computadora. O sea, y tiene una extensión de que es México y Latinoamérica. Es de México para Latinoamérica. Por ejemplo, aquí se ve el acceso hacia el pabellón de franquicias. Entonces, el pabellón de franquicias entra uno y ahí hay algunos de los ecosistemas, que está el ecosistema de emprendedores, el de franquicias. Sustentabilidad, va a ser muy importante el de sustentabilidad este año, porque incluso la Ciudad de México hace una expo, que es la Expo Pymes, sustentabilidad en el World Trade Center, y ahora lo que hicimos fue integrarnos, tanto integramos su expo en la forma virtual, como ellos nos integran en el World Trade Center. Oye, ¿y a la expo pasa? ¿Entras a cualquier hora, como quieras? O sea, agarras, entras, sí. Y está abierta. Mira, la expo. Quiero mostrar esa parte. Ah. La parte que vemos arriba es el recinto de Centro Banamex, completo. Y del lado derecho está el World Trade Center. Son dimensiones de escala, pero reales. Okay. Y el recinto Huitzilopochtli de Centro Tenios, que es virtual, pero equivaldría a un recinto 6 o 8 veces más grande que Centro Banamex. Es decir, si nos imaginamos cómo va a estar la estructura de los ecosistemas y de los pabellones, tendría que ser el recinto más, ni siquiera el de Cantón en China, ningún otro. Es muy grande, es virtual. Creo que solamente así puede llegar. Por eso son 4 meses para recorrerlo todo. La verdad es que sí, porque cada mes se dedica, el primer mes, por ejemplo, es hacia franquicias y hacia sustentabilidad, y tal vez otro ecosistema. Entonces, durante todo el mes se tienen actividades. Okay. El siguiente mes está dedicado a otro ecosistema y tiene actividades. Si tú llegas a un stand, te atienden, me imagino. Te atienden, pero como es muy amplio, no, los expositores no todo el tiempo van a estar exponiendo. Pero hay un sistema que tiene inteligencia artificial
y entonces te atiende y envía inmediatamente un correo electrónico al expositor y puede elegir, reúnete en unos minutos, estoy contigo en mi stand, o te hago una cita para que ya nos reunamos, pero además filtrado, ¿no? Además filtrado. Esa es la parte. Y algunos temas es qué expos hay este mes en Centro Banamex, por ejemplo, están pues estas expos que son prácticamente expos de seguridad. Menos la primera, que es de tecnología, que esa, si hoy se registran en la página de ahí en Centro Banamex, o en la página que se ve ahí, es sin costo. Mañana ya tiene un costo el acceso. Entonces, si quieren asistir a estas expos, se registran hoy a la primera, pueden ir sin costo. Siempre es bien importante ir a las expos, ¿no? Es donde encontramos de repente, incluso como visitantes. Ampliamos horizonte, ¿no? Aprende uno mucho. Pues en la expo, fui a la expo INA de automecánica. Está en la siguiente diapositiva. Estuve ahí la semana pasada. Y muy grande, todo el Centro Banamex. Dedicada a la industria de la automovilística, pero a la parte de refacciones y de servicios. Uh-huh. No tanto a la de automóviles. Uh-huh. Porque hay un ecosistema dentro de la expo, virtual, que está dedicada a sectores estratégicos. Yeah. Y la industria automotriz es una de las más poderosas que tiene México. Somos el cuarto exportador de automóviles y piezas. Somos muy fuertes. Entonces, tuve la oportunidad incluso de platicar, fue una suerte, poder platicar con los directores de la expo. Y ellos ahora se van a encargar, pues estamos en eso, pero se van a encargar de hacer la invitación a toda su comunidad para que vengan a ese pabellón. O sea, ellos son los dueños de ese sector y ellos van a estar directamente colaborando. Muy bien. La otra parte es el diagnóstico. Diagnostícate gratis. Prepárate para aprovechar la expo digital al máximo. Quiere decir, no queremos que lleguen a la expo y comiencen a como niños perdidos ahí por la expo a ver qué visito, sino que desde hoy ya pueden entrar a la página de la expo. Hay un diagnóstico que es un taller en donde van a comenzar a platicarnos qué están haciendo, cuáles son sus principales características del negocio, en qué situación se encuentran. Y ese análisis lo vamos a encomendar pues al equipo, a expertos apoyándote, para que este equipo comencemos a ordenar quién es emprendedor, quién es micro, pequeña empresa, mediana, ver cuáles son las necesidades de crecimiento y vincularlas con la expo. Entonces, desde ya, amigos que nos están observando, pueden diagnosticarse, el diagnóstico no tiene costo, es en línea, y el equipo de expertos apoyándote, donde están incluidos estos dos grandes consultores, los vamos a tomar y vamos a medir desde meses antes, qué necesitan, que lleguen bien preparados, qué islas deben de visitar, dónde deben de ir a tratar de hacer negocios, qué conferencias son las que deben de aprovechar, talleres, y les vamos a emitir algunas recomendaciones que pueden hacer sin costo ellos por su propia cuenta, y les vamos a emitir recomendaciones por el equipo en donde sí, ya les vamos a decir, esta consultoría te va a costar X cantidad. Costos muy favorecidos porque es una propuesta de que hace expertos apoyándote desde Centro Tecnos. Pero entonces, antes, durante el evento y meses después del evento, queremos medir por primera vez exactamente cuáles fueron los resultados, cuántos negocios realizaron, cuántas vinculaciones realizaron, cuántos empleos generaron. Que generalmente en las expos no se hace, se tiene la intención y solamente se llega a encuestas, ¿no? A ver, dígame cuántos negocios generó. Aquí queremos medirlo, o sea, cuál fue el trabajo, cuál fue el impulso que el equipo de expertos apoyándote otorgó y cuáles son los resultados dentro de tal vez un año. O sea, bien entendido y no como bandera demagógica, ¿no? Los verdaderos casos de éxito que se han generado a través del trabajo del grupo, ¿no? Sí, y además tratar de contagiar a las otras empresas que vamos a exponer aquí los casos, ¿no? Vamos a traer algunos casos de estos diagnósticos aquí al programa. Vamos a debatirlos y vamos a ver cómo ha ido avanzando. Incluso visitarlos tal vez en sus negocios, ¿no? Tal vez algún ejemplo cacha con muchos de los espectadores y ellos comienzan a decir, eso me pasa a mí también, ahí están dando la solución, la voy a aplicar. Hoy necesito que me apoyen ya a aplicarla.
cuente con el equipo. De eso se trata, la expo trata de conjugar varios aspectos, ¿no? Perfecto. Bueno, eso era lo que estamos platicando. Muy bien. Y estamos platicando acerca del plan de negocios. ¿No? Así es, así es. ¿Qué le parece si definimos qué es un plan de negocios? Bueno, un plan de negocios es propiamente un documento que lo que es el empresario con su equipo clave, ¿no? Desarrollan con el fin de establecer cuáles son los objetivos del negocio, cómo quieren llegar a esos objetivos, cómo van a irse estructurando, cómo van a ir capitalizándose, qué estrategias van a desarrollar, de manera que el objetivo inicial que tiene el empresario cuando define que quiere hacer una empresa o que quiere poner un negocio, como luego dicen, ¿no? Voy a poner un negocito, ¿no? Realmente sea una experiencia que a través de los años le permita ver los resultados de ese esfuerzo realizado. El plan de negocios no es un plan a corto plazo de un año. No es un plan a corto plazo. Es un plan en el que se ve un horizonte a un cierto tiempo, a un cierto número de años, en el que obviamente hay ciertas etapas que se van a ir cumpliendo, que son las que son de corto plazo. Uh-huh. Esas etapas básicamente van a ser marcadas por lo que es el ciclo de vida de la empresa, que también depende mucho del tipo de producto, del servicio que quieran, el servicio del producto que quieran fabricar, que quieran comercializar, del servicio que quieran proporcionar, y que va a ser el que determine lo que es la estructura que requiere, el tipo de expertise que se requiere, el tipo de capitalización que se requiere, de manera tal que pueda realmente atender a esos clientes potenciales con los que él está contando en un principio, y que va a ser parte fundamental del plan de negocios, ver cómo va a llegar y cómo va a captar esos clientes. Claro. Entonces, el plan de negocios no es un plan que hacemos cuando vamos a iniciar el negocio, sino que es un plan que tenemos que tener permanentemente. Es un documento que tú desarrollas cuando vas a abrir tu negocio, uh-huh. pero que tienes que estar actualizando y tienes que estar renovando constantemente. El plan de negocios no es un documento estático, es un documento dinámico que dependiendo de las circunstancias que van, vamos a decir, que van atacando a la empresa durante su vida, durante su crecimiento, desde que es una empresa bebé hasta que es una empresa adulta, tiene que irse adecuando a la realidad de la empresa, a la realidad del mercado, a la realidad de los consumidores, de los usuarios, de los servicios, y que consecuentemente le da un dinamismo que es muy importante que el empresario sepa detectar y sepa capitalizar plasmándolo en la modificación que requiere su plan de negocios. Y aquí en bioorganizaciones, nosotros el plan de negocio lo vemos como en 5 grandes estructuras, que es un poco lo que Sergio menciona, ¿no? Que me gusta que son como 5 grandes preguntas, ¿no? La primera pregunta sería la estructura conceptual. ¿Quién soy? ¿Qué voy a vender? ¿Dónde lo voy a vender? ¿En qué mercados? ¿Con qué diferenciadores? ¿Qué me va a hacer diferente? Es quién soy. Esa es mi personalidad. Claro, tú mencionas 5 puntos ahí. Sí, esa es la estructura conceptual. Sí. ¿Quién soy? La segunda sería la estructura funcional. ¿Cómo voy a funcionar? ¿Cómo va a ser mi infraestructura? ¿Cómo va a ser mi oficina? ¿Cómo va a ser mis procesos? ¿Cómo va a ser mi área administrativa, financiera? ¿Cómo va a estar estructurada mi área comercial? Esa sería la estructura funcional, perdón. Estructura conceptual, estructura funcional. Después sigue la parte de la estructura de interdependencia, que es con quién me voy a relacionar como empresa, quiénes van a ser mis alianzas, quiénes van a ser mis relaciones con las que voy a estar yo trabajando, tanto comercialmente como operativamente. Después está la estructura de control, que es cómo voy a trabajar internamente, cuál es mi organigrama, cuáles son mis roles principales. Aunque sea una empresa chiquita, vale la pena tener estos roles bien documentados, o lo mejor documentados, qué procesos, qué tableros de control voy a utilizar para saber si voy bien o mal, qué indicadores. Todo eso es parte de la estructura de control. Y finalmente estaría la quinta estructura, que es la estructura económica, que sería esta parte del plan de negocios económico. Primero, para ver cuál va a ser mi inversión inicial, cuántos meses voy a tener que invertir en mi flujo de efectivo para empezar a encontrar o alcanzar mi punto de equilibrio. Y también qué controles voy a tener administrativos y financieros, ¿no? Que increíblemente, lo digo, increíblemente las empresas en México pues tienen el dinero en la bolsa, pero no tienen un estado de resultados, no tienen diferenciado lo que es un flujo de efectivo,
de lo que es un estado de resultados. No saben si ganan o pierden dinero. No saben incluso costear productos, ¿no? No saben saber, no saben qué presupuestos necesitan para mercadotecnia. Pues, incluso no se dan cuenta cuando ya debieron de haber cerrado. Ya murió. Ya pasó el punto. Exactamente. Y desafortunadamente, o sea, tengo que estar al 100% de acuerdo con Eric, porque la realidad de las empresas es que nacen sin presupuestos, nacen sin una idea de dónde se van a financiar durante los primeros 14 meses de vida. Exacto. Salen que porque con la idea de que porque tienen un producto o un servicio, todo el mundo que le toque la puerta va a salir corriendo a comprárselos, ¿no? Y no es cierto, no. O sea, desde que entramos a la época de la etapa de la globalización, o sea, puede ser el proveedor que está en la siguiente colonia, en la siguiente delegación, o puede ser un proveedor que está en otro país o claro. En otro continente. Y uno no se da cuenta que la competencia está en otro lugar. La competencia es feroz y la vamos a encontrar abajo de este papel, ¿no? En un momento determinado. Y precisamente mucha de la metodología que se utiliza para la elaboración del plan de negocios se basa en las 5 áreas que menciona Eric. Análisis de empresa, análisis de mercado, análisis de finanzas, análisis logístico, análisis de lo que sea, ¿no? O sea, son las 5 áreas fundamentales que tiene el micro, pequeño, mediano empresario que tener mínimamente una idea de clara a dónde quiere llevar a su empresa. Oye, eso me sonó como el análisis Canvas. ¿El análisis Canvas? No. A ver, porque algunos de los puntos que mencionaste. El Canvas, parecían. El Fortalezas y... No, el Canvas. Ah, la hojita de Canvas. Ya, sí. Uh-huh. Aunque Canvas tiene 9 o 11 puntos, ¿no? Pero creo que son, están incluidos los que comentaste. Pero forma parte y tienes que estudiarla, pero definitivamente para efectos del plan de negocios, con que hagas tu análisis de cada una de las 5 áreas y veas tus estrategias para cada una de esas 5 áreas y las estés encadenando y las estés realmente haciendo eslabones fuertes, es una cadena muy fuerte, te vas a tener los resultados que espera el empresario. Y esas áreas no pueden ser independientes unas de otras, no pueden trabajarse independientemente. Recordemos un poquito lo que decía Goldratt, que en paz descanse, con lo que es su teoría de las restricciones, ¿no? Una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Claro. Entonces, si dentro de las 5 áreas tenemos una área específica que es débil, que no está estructurada debidamente, que nos las está manejando el sobrino de mi tía, que no tiene la experiencia, porque eso también es cuestión de muchas empresas familiares. Sí, la mayoría son familiares. Entonces, ese va a ser el eslabón débil que va a echar a perder el esfuerzo de todos los demás áreas de la compañía. No, y algo que yo complemento de lo que dice Sergio, súper importante. Nosotros decimos que hay una energía vital que es a donde hemos prestado atención a lo largo de nuestra vida, ¿no? Hay cosas que les hemos prestado atención y hay cosas que no le hemos prestado atención o que no nos gustan, donde no desarrollamos esas aptitudes. Todavía no conozco un empresario, y me refiero no solamente a pymes, sino grandes empresarios, que domine todas las áreas que puede manejar un Canvas, o que puede manejar el Balance Scorecard, o que puede manejar el... O sea, o soy un experto en procesos, no, o soy un tecnólogo profesional, o soy una persona muy orientada a la parte del capital humano, o soy un experto en producción, pero generalmente hay áreas que no domino. O sea, quizás soy un gran vendedor, pero no soy un estructurador. O soy un excelente estructurador, pero no me gusta y no sé vender, ¿sí? O soy un experto en mi producto, pero sin embargo no me sé relacionar o no tengo alianzas o interdependencias, ¿no? Sí, entonces, claro. De esas, nosotros decimos, son 9 áreas las que trabajamos. Es importante saber en dónde tengo esas fortalezas, para qué soy bueno, pero es importante lo que decía Sergio. Aquellas cosas que no sé hacer o que no me ha dado la gana aprender, son las que van a hacer que sea el eslabón más débil, que va a hacer que mi empresa deje de crecer. Quizá voy a tener un crecimiento durante los primeros 5 o 6 años hasta que se va a estancar porque nunca he querido meterme en la tecnología. O quizás se va a estancar porque simplemente no tengo metodología comercial, no tengo un equipo bien desarrollado comercialmente, ¿no? Entonces la empresa se empieza a estancar en donde están los subdesarrollos de la empresa, y esos subdesarrollos tienen que ver con lo que la persona desarrolló como aptitudes a lo largo de su vida, ¿no? Uh-huh. Yo desarrollé aptitudes en relacionarme, o aptitudes en estructurar, aptitudes... ahora sí que las cosas que hago bien me hacen llegar a donde estoy, y las cosas que no sé hacer son las que van a terminar estancando. Y por eso las empresas se quedan changarro, ¿eh? ¿Sí? La empresa se queda changarro por esos eslabones
que mencionas. O sea que si compañero quiere que su empresa se desarrolle y crezca, hay que hacer estos pasos. Uh-huh. Y hay que cuidarlos. Y complementarse con un consultor, porque quizá Sergio es experto en procesos, en estructuración, y yo soy bueno en mi producto y en venderlo. Claro. Entonces, que me ayude a estructurarlo, ¿no? O quizá no soy tan bueno para la construcción del liderazgo con mi gente, o no soy bueno liderando un equipo comercial. Ahí es donde hay que implementar esas prácticas. Hay que implementar las mejores prácticas que claro. ya existen, solo hay que adoptarlas. Claro. Vamos a tener que ir a otro corte, pero cuando regresemos, ¿nos platicas acerca de los puntos de la bioorganización? Los ocho biocomponentes de la organización, y nos platicas acerca del PyMexica. Perfecto. Ah, muy bien. Regresamos, amigos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Qué bueno, pues estamos de regreso en esta interesantísima plática acerca de lo que es el plan de negocios. Ajá. Y los ocho biocomponentes. Sí, mira, nosotros llamábamos ocho biocomponentes y es parte de un programa de capacitación que tenemos. Porque descubrimos, para mí es como un programa de vacunación a iniciadores de empresas o a los que ya tienen 3 años con la empresa pero no están logrando desdoblar, ¿no? Son muy sencillos. El primer biocomponente es el tema del esquema de sociedad. El 95% de las empresas en México se separan los socios antes del cuarto año. 95%. Muchos de esos divorcios de socios terminan en demandas o en problemas que terminan a veces matando a la porque empresa. No saben asociarse. No saben asociarse, no saben lo que es riesgo. Tú tienes que ser socio. Uno dice, yo ya puse mi lana y al final del año, oye, pues perdimos. No, yo ya puse mi lana, ya, yo ya no sé. Entonces, ahí se van a trabajar en equipo.
No saben compartir. A veces no necesitas un socio financiero, necesitas préstame el dinero y yo te lo voy a pagar. Dos ejemplos del esquema de sociedad. Generalmente nos asociamos porque tenemos un mismo origen. Tú y yo nos parecemos e iniciamos. Eres mi cuate y yo quiero que estés aquí. Exacto. Pero dentro de 4 años, quizá no tenemos un mismo destino. Sí, ¿no? Tú vas en una dirección, yo voy en otra dirección. Y entonces, cuando ya estamos en la situación, yo ya empiezo con el sentimiento de es que este cuate no me está apoyando y se quedó con el 50% de mi negocio y ni viene y no me da valor. Claro. Y ya sí, hay un problema, sí, sí. ¿No? Y la segunda es que no hay puertas de salida. No sabemos cuánto vale la empresa si yo me quiero retirar, por ejemplo. Entonces yo me retiro y pues no, pues dame, pues te devuelvo tus 50 mil pesos, ¿no? No, espérate, si esto ya vale más, no, pues dame 400 mil pesos. Oye, pues si los tuviera, te los doy, ojalá los tuviera, ¿no? Uh-huh. Entonces el esquema de sociedad es uno de los biocomponentes. Otro biocomponente es tener un plan comercial extremadamente claro y definido. Todavía creemos en México que poniendo un changarrito la gente va a venir. Si no tienes un plan para buscar clientes, no vas a llegar a ningún lado. Un plan muy claro y muy profesional. Las ventas son el motorcito. Las ventas es un motor, hay que tener muy claro el mercado meta, como decía Sergio, a dónde voy a ir a trabajar, qué visitas voy a hacer, tener incluso un CRM para darle seguimiento a las oportunidades. En fin, si tú sigues prácticas profesionales de una empresa grande y profesional, tendrás resultados grandes y profesionales. Otro biocomponente muy importante sería la parte del plan anual, o este que será parte del plan de negocios, ¿no? Uh-huh. ¿Qué voy a lograr? A veces el umbral, una cosa es tener una visión a 3, 4, 5 años, y a veces el umbral de qué quiero que pase en los próximos 6 meses, digo yo. Porque a veces cuando pensamos en un año, como que empezamos a hacer nuestro listado de buenos deseos, ¿no? Que también ayuda, pero son como nuestras 12 uvas, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí al próximo abril? No tengo idea, ¿no? Pero si yo digo qué va a pasar de aquí a septiembre, es algo que puedo tener una claridad para poder hacer un buen plan de trabajo. Sí, hay que tener un buen plan de trabajo para que las cosas funcionen. Hay que tener metas trimestrales, hay que tener metas mensuales y hay que tener planes de acciones semanales. Si no, la empresa no crece. Bueno, son 8 biocomponentes en general. Otro más que para mí, digo, menciono 4 de los 8, pero... es la estructura conceptual. Hoy en día las empresas tienen que estar diferenciadas. ¿A qué me refiero? A que ya hay mucho de cualquier cosa. Ya hay muchos consultores, ya hay muchas panaderías, ya hay muchas pastelerías, ya hay muchas empresas de refacciones. Entonces, ¿qué me va a hacer diferente en el mercado? Claro. ¿Sí? Solamente un producto y un servicio, perdón, un servicio y un producto y un mercado. Y volverte especialista en ese producto y servicio para el mercado, ¿no? Entonces, yo puedo decir, bueno, soy un especialista de traer café orgánico a las 500 empresas que están en Avenida Insurgentes, por decir un ejemplo, ¿no? Ya con eso tengo suficiente trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo llegar a esas 500 empresas que están sobre Avenida Insurgentes con un producto en ese mercado y volverme el número uno de ese mercado con diferenciadores, ¿no? Hay otros biocomponentes de estos 8, que todos son parte de este programa de capacitación que damos, que son las 8 prácticas que debe tener toda empresa, así sea recién nacida, son los biocomponentes financieros. Si no hay un plan, si no hay un, perdón, un estado de resultados, si no hay una distribución estándar, pues la empresa no va a tener información para ver si vamos bien o vamos mal. Los números en las empresas, eso lo sabe muy bien Sergio, los números mandan. Uh-huh. Yo puedo creer que voy bien y me puedo contar historias a todo dar. Y que tienes pero, un plan maestro. Y tengo acá mis sueños y mi producto y wow, no. Los números mandan. Ahí es donde se ve claramente si estás ganando dinero, perdiendo dinero, si hay rentabilidad, si ese negocio tiene sustentabilidad futura o va a permanecer atrapado eternamente en ese presupuesto en el que está. Si va hacia el alza o si está estabilizado. Entonces, los números son mandatorios y hay que tener indicadores para ver esos números mes con mes, obviamente semana con semana, mes con mes y trimestre con trimestre, para decir qué voy a empezar a hacer diferente de acuerdo a los números que aparecen o que me arroja mi propia empresa, ¿no? Menciono algunos, ¿no? Pero, algunos es muy extenso, necesitamos... No, y está llegando, Erika, un punto bien, bien importante, que es que el empresario, como dé lugar, tenga tiempo de analizar esa información y de tomar decisiones. Para leer esa información y tomar decisiones debe entenderlo, ¿no? Pero empecemos por ver realmente dentro del universo que existe de pymes, ¿no? Incluyendo micros, ¿no?
realmente cuántas empresas tienen un sistema informativo que les permita tomar decisiones, cuántos tienen estados financieros mensualmente, cuántos hacen, por ejemplo, de lo que sugería Eric, razones financieras que le permitan determinar, así como sus indicadores claves de funcionamiento, si están haciendo las cosas bien o no están haciendo las cosas bien. Nos encontramos con que hay empresas que pueden estar vendiendo al año cientos de millones de pesos y no tienen esa información. Están trabajando al día en reaccionar ante no, las no situaciones del mercado. No. Hay empresas muy importantes que son proveedoras de grandes empresas comerciales o de grandes fabricantes que se encuentran con que no saben realmente cómo estuvo su último estado de resultados, cómo estuvo su último balance, no tienen razones financieras y no saben a dónde ir en función a eso. ¿Y de qué sirve si estás ganando o facturando 10 millones de pesos, pero estás gastando 10 millones 500 mil pesos? Perdiendo dinero todos los meses. Y facturas 10 millones de pesos sin saber realmente cuál es tu costo. Por supuesto. Y consecuentemente no sabes cuál es la rentabilidad. No sabes dónde hay que bajar los gastos y dónde hay que aumentar los gastos. Es ahí, dentro de lo que estaba sugiriendo Eric, es la situación de trabajar en presupuestos, de trabajar en costos bien definidos para los productos, para los servicios, etcétera, etcétera. ¿El Pymexica hace algo parecido? El Pymexica, dentro de lo que es, vamos a decir, la Pymexica como tal es una estrategia desarrollada por los japoneses. A raíz de que las empresas PYME en Japón son los principales proveedores de los grandes corporativos japoneses. O sea, ahí hay empresas... Pero aquí es el... Digo, pymes son el 97% o algo así. Es aquí donde la situación del programa Pymexica en México no ha tenido, desde mi punto de vista y dicho con mucho respeto, todo el éxito que debe haber tenido. Porque el empresario, en primer lugar, para que decida invertir en un programa de consultoría Pymexica, pues como que lo piensa tres veces y tiene 8 prioridades antes que invertir en esto. Claro. Recordemos que el programa Pymexica está desarrollado por el gobierno japonés para apoyar a esas pequeñas empresas, a las micro, pequeñas y medianas empresas, para que se conviertan en proveedores de los grandes corporativos. Cuando en México tenemos empresas japonesas muy grandes y dicen, lo dicen hace cosa de 8 o 10 años, vamos a empezar a sustituir importaciones por fabricación local y vamos a comprárselas a las pymes mexicanas, se encuentran con la situación de que desafortunadamente las pymes no tienen esa preparación. Y entonces tienen que volver a importar insumos. Pero sin embargo le dan la opción al gobierno de que se establezca en México el programa de pymes o metodología JICA, que el JICA son las siglas del Japan International Cooperation Agency, con lo cual desarrollan a sus pymes y las capacitan para que sean realmente empresas productivas que aporten toda su experiencia y todos sus productos y su know-how a los grandes corporativos. Se lo venden al gobierno federal y el gobierno federal encomienda a la Secretaría de Economía que se encargue de coordinar esto para que haya entidades y que haya el número de consultores Pymexica en el país que puedan realmente dar ese tipo de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo tomé este curso en 2009 sería, si no es que un poco antes. Soy el consultor certificado número 235. De toda esta camada que surgió y este programa nos muestra claramente a través de lo que son dos elementos iniciales, que es un diagnóstico de la empresa, que aquí coincidimos también muchas de las situaciones que ha planteado Eric. Nos va a dar ese diagnóstico, nos va a dar una imagen clara de cómo se encuentra cada una de las 5 áreas fundamentales de la empresa. Lo que es la parte de administración, o sea, la alta gerencia, lo que es manufactura, o en su defecto, logística o comercialización, lo que son recursos humanos, lo que es finanzas y lo que es la parte comercial. Oye, pues está muy completo y lamentablemente se nos termina el tiempo. Ah, caray. Pero bueno, déjenme comentarle a los amigos que Expertos Apoyándote tiene su propio ciclo de videoconferencias y tal vez conferencias presenciales. Dentro de Centro Tenoch o expertosapoyandote.com van a poder ver el calendario, que seguramente en 15 días iniciaremos las primeras conferencias. Y los datos para contactar a los consultores están en expertosapoyandote.com. Ahí los pueden notar. Perfecto. Eric, sí. Gracias por participar con nosotros. Gracias. Sergio. Gracias a ti, Fernando. Muy amable. Eric, un gusto. Entonces, contacto. Estaremos frecuentemente aquí participando. Nos estaremos viendo. Nos vemos el próximo lunes.
This is a country with a heart that beats louder than ever before. Moving faster than anyone ever imagined. Now, we're inviting you to witness all these amazing changes as they keep rapidly happening in a country renewing itself. What first catches the eyes of the world is the remarkable set of structural reforms that have recently been approved. By reforming its laws, Mexicans are seeking for a new vision to lead and govern this nation into a next phase of development and competitiveness. With $1.3 trillion, Mexico is the second largest economy in Latin America and the 15th worldwide. It's also an increasingly competitive destination for foreign investment and one of the most open economies with 10 free trade agreements that enable access to 45 different countries across the globe. Mexican industry is now able to compete in top manufacturing. Did you know Mexico is the fourth largest exporter of vehicles in the world? And that it's a global leader in aerospace industries? Mexico is a window to possibilities, to openness, and new ideas. A country that surrounds you everywhere, and it's practically endless. Tourism rises above other economic sectors, with over 29 million tourists every year, a number that keeps constantly growing. In culture, aside its 44,000 archaeological sites and 32 locations recognized as World Heritage, Mexico is a natural artistic homeland with strong influence in literature, painting, architecture, music, dance, and other expressions. A modern and competitive nation that inspires passion, brimming with energy, willing to fight for its ideals and face the challenges of the times. Mexico is moving in today's history like never before.